Bien, vamos a continuar con el tema que hemos estado revisando, ya correspondiente a este nuevo módulo, ¿no? Bien, hemos dado inicio a la parte del marketing digital. Y si vamos a hablar del marketing digital, es importante que hablemos del e-commerce o el comercio electrónico, ¿no? Y si estamos hablando de comercio electrónico, obviamente también estamos todavía dentro de la línea de comercialización. Y si te das cuenta, el objetivo de la comercialización no ha cambiado. Solo que lo estamos llevando a la dinámica de los entornos virtuales, ¿no? La comercialización está dentro de lo que hemos estado conversando, de estar en el momento indicado y en el lugar indicado. Solo que el entorno virtual cambia un poco esta situación del momento y el lugar, ¿no? El lugar muchas veces está a través de las diferentes plataformas virtuales donde podemos encontrar una variedad de productos, ¿no? Y el lugar y el momento podría variar en cuanto a cuestiones de tiempo de envío, ¿no? Porque más que todo este tipo de comercios ya casi un pedido, podríamos verlo también de esa manera, ¿no? Y depende también, pues, de cómo hayas hecho de la compra o las gestiones, la demora de aquello que se está adquiriendo o de aquello que estás atendiendo. Lo expreso de esta manera porque es importante siempre verlo desde los dos lados, ¿no? Desde el lado de qué es lo que tengo que hacer desde mi posición como organización, como empresa, como emprendedor. Y también desde el otro lado, porque somos consumidores, no dejamos de ser consumidores y por ende también atendemos a consumidores y debemos ver la manera de cumplir sus expectativas, no solo con los productos que ofrecemos, sino también con el servicio que damos, porque te vas a dar, o no sé si ya te has ido dando cuenta, pero en esta parte precisamente del comercio virtual, del comercio electrónico, el servicio en la atención, más que todo, que podamos brindar a través de los diferentes canales digitales que tenemos, juega un papel importante, un papel diferenciador, y tenemos que sacarle el máximo provecho precisamente a una de esas características que es la interactividad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener claro cuando estemos hablando, cuando estemos pensando en qué es lo que tenemos que llegar a trabajar respecto a nuestros medios digitales, a nuestros medios electrónicos. ¿He sido claro? ¿Me están siguiendo? ¿Estamos sintonizados? Bien, entonces el contenido que vamos a desarrollar en esta semana va a ser algo corto, porque la idea es que alcance material para toda la semana, ¿ya? Entonces, hago esta aclaración, ¿no? Por si acaso, porque la intención es que tengamos material para desarrollar durante todos los días. Fácil podríamos acabarlo en menos tiempo, ¿no? Pero tenemos que cumplir con el horario que ya tenemos establecido. ¿Ya? Bien, entonces ayer habíamos conversado respecto a las características del marketing digital, más que todo alcance, ubicuidad e interactividad, respecto a los objetivos que te había dicho que en sí no es que tengan nuevos objetivos, sino que ayuda a cumplir objetivos que ya teníamos previamente establecidos, fijados en los cuales hemos basado nuestra planificación, no solo de marketing digital, sino en sí de nuestro marketing mix, de nuestro marketing de servicios. Y en cuanto a los beneficios, principalmente era el acceso a información, sobre todo si estamos hablando de un marketing que en la actualidad es mucho más personalizado, mucho más directo, y por lo cual necesitamos ajustarnos más a nuestros consumidores, y es precisamente esa información la que nos ayuda a afinar nuestras estrategias
de marketing, y no solo en promoción, sino en el producto y en el servicio como tal, en cuanto a precios y en cuanto a puntos de distribución también, porque nos ayuda a entender mejor a nuestro consumidor y dónde están. Y bueno, el tema de la inversión que hemos visto, que creo que sería de los beneficios más resaltantes, el tema de vamos a decirle, inversión. ¿Por qué le vamos a hablar, lo vamos a hablar como inversión y no lo vamos a hablar como gasto? Porque hay que entender que si vamos a invertir en canales digitales, no lo hacemos por estar tirando dinero, ¿no?, al aire. La idea es que ese dinero regrese materializado en ventas, ¿no? Es decir, en visitas a nuestros diferentes portales web, que se materialicen en compras pues reales, en compras reales. Entonces, esos son los principales beneficios del marketing digital. Ahora te dije algo muy importante, algo que no debes olvidar, ¿no? Si nosotros utilizamos los diferentes canales digitales es porque queremos aumentar qué. Te dije una palabra que no te olvides, que esa sería en cierta forma nuestra palabra resaltante, nuestra palabra mágica cuando estemos hablando de todo lo que se refiere al marketing digital. Queremos aumentar nuestra qué. Empieza con E. Con E. No, exclusividad no. Muy bien, Judith, ¿no? Queremos aumentar nuestra exposición, ¿no? Y es algo evidente, ¿no? O sea, si actualmente queremos exponernos, mira, no lo voy a decir necesariamente como un producto, ¿ya? O como un servicio, pero si actualmente quieres exponer algo, ¿qué utilizas? Si quieres exponer cualquier cosa actualmente, ¿qué utilizas? No estoy hablando necesariamente de un producto, de un servicio. Muy bien. Las redes sociales, ¿no? Las redes sociales es como una vitrina de exposición, ¿no? Lo interesante de las redes sociales es que es la flexibilidad, vamos a decirle, del contenido, ¿no? Porque literal puedes publicar un audio, un video, una imagen, algo que has escrito, etc. Entonces, no te olvides, pues, en la actualidad es importante, ¿no?, trabajar con estos canales digitales porque aumentan pues tu exposición. Pero no solo es aumentar tu exposición, sino también es una forma de ir a la par con la tendencia, con las nuevas formas de comunicarse, con las nuevas formas de interactuar. Incluso con ir reforzando la imagen, ¿no?, que tienes como ya sea como organización o como emprendimiento, dependiendo en la situación en la que estés, ¿no? Actualmente, imagínate un emprendimiento que no cuente con redes sociales, incluso hasta puede causar desconfianza. ¿Qué dices? ¿Sí o no? Sí, porque muchas veces, ¿qué hacemos? Accedemos a las redes sociales para leer los comentarios, para ver si hay quejas, para ver si hay comentarios positivos, ¿no? O sea, también estas herramientas digitales tienen un efecto en cuanto a la generación de confianza, y recuerda que esto ya está un poco más asociado a nuestra marca, ¿no? A nuestra marca. ¿Ya estamos? Bien.
ese fue como nuestro preámbulo. Aún estoy medio bajoneado. No tanto como ayer. Estoy a un 60%, creo. Bien, hoy vamos a hablar de unos cuantos conceptos que son importantes. El e-marker y el e-business, ¿ya? Y el e-marker es interesante porque sí lo conocen, ¿ya? De repente en algún momento han tenido la oportunidad de interactuar en él, ¿no? Mira, marker es mercado, ¿no? Y la definición de mercado es la misma, no va a variar, ¿no? ¿Qué es mercado? Es la interacción de oferta y demanda. Ese es el mercado, es la interacción de oferta y demanda. ¿Y qué hace el e-marker? Es lo mismo. Es la interacción de la oferta y demanda, solo que ya en un entorno virtual. ¿Sí? Creo que más sencillo no he podido explicarlo. ¿Estamos? Ahora, esto sí me es importante resaltar, ¿no? Una de las características de los e-markers es que hay bastante oferta. ¿A qué me refiero? A que como estamos en un entorno virtual, hay bastantes ofertantes, bastantes vendedores, bastantes oferentes, ¿ya? Y también hay bastantes consumidores. ¿Por qué? Porque el entorno virtual tiene fronteras. No, por eso mismo, no tiene fronteras. Lo que sí hay una diferenciación, o vamos a decir, una clasificación de e-markers. ¿Ya? Tenemos los e-markers horizontales y los e-markers verticales. Horizontal, o sea, plano, largo, y vertical, o sea, en línea, en forma de columna, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre un e-marker horizontal y un e-marker vertical? Es que en el caso del e-marker o estos mercados electrónicos horizontales, estamos hablando de, vamos a decirle para que quede más claro, sitios webs donde puedes encontrar X productos de X vendedores. Por X me refiero a infinidad, un montón de productos, un surtido, un montón de categorías de productos, ¿ya? De distintos vendedores. Ejemplos de e-markers horizontales, podríamos decir Mercado Libre, ¿ya? Mercado Libre, puedes encontrar infinidad de artículos. ¿Estamos? Ese es un e-marker horizontal. ¿Está claro? Ahora, ¿cuál es un e-marker vertical? Un e-marker vertical sería un mercado especializado en el cual solo vas a encontrar a productores, ¿ya? O vendedores, o fabricantes, o en simple ofertantes de un determinado, de una determinada industria, ¿ya? De una determinada industria, ¿ya? Por ejemplo, que sea un portal de construcción donde solo vas a encontrar a proveedores de construcción y todo lo que tenga que ver con materiales de construcción. No vas a encontrar en esa web proveedores de otro tipo de productos porque esa web es netamente de construcción. Pero es un ejemplo ahorita me estoy, digamos que, inventando. Pero te das cuenta cuál es la diferencia entre un e-marker horizontal y un e-marker vertical. El e-marker vertical es especializado. ¿Y por qué te comento esto? Porque depende, pues. Depende cuál sea tu producto, depende cuál sea tu servicio,
el que tú quieras ofrecer y cuál te conviene más, estar en una plataforma horizontal o estar en una plataforma vertical. O sea, depende, ¿no? Como te digo, depende. ¿Por qué te digo depende? Porque si estás, por ejemplo, en un e-market vertical, en una plataforma vertical, es como que ya más dirigido, es más orientado, ¿no? Ejemplo, ¿no? Si yo, como consumidor, necesito comprar, no sé, materiales de construcción, ¿a qué yo, como consumidor, dónde lo voy a buscar? ¿En un e-market horizontal o en uno vertical? En uno vertical, ¿no? Porque es algo ya especializado, algo ya especializado. A eso voy. Pero es importante tener en claro esta diferencia, ¿ya? Está bastante claro, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿cuál es la principal pues, ventaja de estar dentro de uno de estos e-markets o estos mercados virtuales? Precisamente, en primer lugar, la exposición, ¿no? Que puedes estar expuesto, ¿no? Tus productos, tus servicios pueden estar expuestos. Eso por un lado. La otra ventaja. Y esta es, digamos, yo creo que es un super plus, ¿no? La ventaja de poder vender tus productos a través de estos portales y markers sin que necesariamente cuentes con una página web. Lo ideal, sí te digo, lo ideal es que cuentes con una página web, o bueno, si es que no puedes una página web de momento, por lo menos tus redes sociales, ¿no? Tus redes sociales que generen confianza. Y lo bueno de los e-markers es que te permite enlazar tus páginas web o tus redes sociales a estos portales, ¿no? Como para precisamente los consumidores también vean que es una oferta real, ¿ya? Esa es una ventaja. Pero como te digo, la otra ventaja es que al estar dentro de estos e-markets, ejemplo Alibaba, ejemplo Wish, por ejemplo Mercado Libre, no necesitas una página web porque la plataforma ya tiene un formato donde tú puedes exhibir, exponer tus productos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos o no? Entonces, estar dentro de estas plataformas tiene un plus también porque estamos hablando de plataformas o mercados virtuales que ya tienen cierto reconocimiento, cierto posicionamiento, cierto prestigio. Y es una forma de exponer nuestros productos y llegar a mayor cantidad de clientes potenciales porque figuraríamos dentro de sus visitas, ¿no? Hay formas de hacernos más vistosos, sí. Muchos de estos e-markets tú se puede pagar adicional como para que aparezcamos en las primeras búsquedas, ¿no? Como las primeras opciones. Eso es también otro punto bastante, bastante interesante. ¿Estamos? Eso es un e-market. Bien, ahora cuando nos refiramos al e-business, ¿ya? Business es negocios, ¿ya? El e-business hace más que todo referencia a las diferentes tecnologías virtuales o si queremos decirle tecnologías digitales que estamos agregando a nuestro negocio para cada vez volverlo más un negocio online, un negocio en línea. ¿Ya? Esta forma de agregar tecnologías, más que todo en cuanto a tecnologías de comunicación y tecnologías de medio de pago, ¿no?
Y lo que trata, o la idea principal que trata de darse con esto del e-business, es cómo a nuestras, vamos a decir, a nuestras estrategias y a nuestros procesos convencionales, tradicionales, le vamos agregando este soporte digital, este soporte virtual, para hacer de nuestro negocio un negocio también que esté online, un negocio que esté conectado, un negocio que tenga presencia en las diferentes redes sociales, un negocio que puedas buscarlo desde tu smartphone, desde tu computador, porque tiene un portal donde puedo obtener información y no solo obtener información y ver cuál es tu oferta, sino también ya puedo comprarte, puedo comprar a través de tus plataformas o a través de tus redes sociales, a través de tu página web, a través de tus diferentes canales. Eso significa el e-business, agregar estas tecnologías virtuales, estas tecnologías digitales, ¿no? De nuevas formas de comunicación online a nuestros negocios, a nuestros negocios. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es, como te comenté dentro de los objetivos cuando estábamos hablando del comercio digital, incrementar la exposición y por ende también buscar un incremento en las ventas producto de esa exposición. ¿Estamos? Muy bien, eso nos lleva a una clasificación de, vamos a decir, de, yo le voy a, vamos a decirle más que toda una clasificación de e-markers, ¿ya? Una clasificación de e-markers. Tenemos, por ejemplo, el primero, que es el muy, es conocidísimo, de repente por ahí han escuchado, lo han leído, en más que todo, de repente cuando han estado navegando por sus diferentes buscadores, ¿no? El famoso B2B. Así se llama, B2B. ¿Por qué se llama B2B? Porque viene del inglés de business to business. Y esta es una forma de realizar comercio virtual, comercio electrónico, pero de negocio a negocio. Se podría decir que sería una especie de venta al mayoreo, ¿no? Fabricantes que venden a otros, a comerciantes, ¿no? Por ejemplo, acá te estaría hablando, vamos a llevarlo de una manera más gráfica, ¿no? Hay una fábrica en China que se dedica a producir polos y aquí en Perú hay una empresa que vende polos. No los fabrica, los compra de China. ¿Por dónde realiza sus transacciones? Virtuales. B2B. ¿Me he dejado entender? ¿Te das cuenta? Es como trabajar con mayoristas, como trabajar con distribuidores, ¿no? Pero lo hemos llevado al campo virtual, ¿no? Y el B2C, ¿ya? B2C, que significa Business to Consumer, que es de empresa o negocio al consumidor. Esto ya sería como venderle al consumidor final. Esto ya es venderlo de una manera más directa a nuestro consumidor. ¿Ya? ¿Te das cuenta, no? Es diferente al B2B, porque el B2B es como que de negocio a negocio, ¿no? Y en el B2C es del negocio directamente al consumidor final. Ahí podríamos poner como ejemplo Mercado Libre podría ser. Mercado Libre podría ser una de nuestras opciones en cuanto a B2C. ¿Ya? En cuanto a B2B, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Pero ha quedado clara la diferencia entre B2B y B2C. Es importante porque estos ya son palabritas, estos ya son conceptos
que debemos de saber. O sea, si alguien por ahí te menciona el B2B, tú no tienes que mirarlo con cara de "¿What? ¿Qué estás hablando?", ¿no? Ya sabes qué significa B2B, ya sabes qué significa B2C. Ahorita vamos a ver el C2C, el G2C, ¿ya? Que suena un poco gracioso, ¿no? De repente, pero y son los conceptos, pues, que actualmente hablamos porque es parte del marketing digital. Ahora, tenemos el B2C, el C2C, que significa consumer to consumer, y ya te das cuenta que va cambiando, ¿no? Ahora, de consumidor a consumidor. Y esto es interesante, y esto es lo chévere del marketing digital, porque tenemos tantas, digamos, plataformas, y dentro de esas plataformas, redes sociales, que no necesariamente tienes que tener un emprendimiento, una empresa, ¿no? O un negocio para querer comercializar algo. Por ejemplo, yo tengo ahorita, no sé, me imagino, tengo un televisor que no estoy usando y necesito dinero. ¿Lo puedo vender a través de redes sociales? ¿De mis redes sociales? Sí. Le tomo una foto, lo subo a mis redes, lo paso por WhatsApp. Le pido a mis amigos que lo compartan, ¿no? Entonces te das cuenta. Ese es otro tipo de comercio que se puede gestionar gracias a la facilidad y a los beneficios que me ofrecen estos entornos virtuales. Y el último, que también es interesante, es el famoso G2C, que es Government to Consumer, gobierno a consumidor. Y esto está más que todo enfocado en que hay algunos, vamos a hacerlo simple, ¿ya? Hay, pues, trámites, ¿no? En los cuales tenemos que pagar, ¿no? Por ejemplo, sacar antecedentes penales. Pagar por algún derecho, por ejemplo, de Indecopi. ¿Qué más? ¿Qué más se paga por el Banco de la Nación? Ahorita no se me viene más ejemplos. ¿Ya? Pero a lo que voy es que hay algunos trámites, algunos permisos, ¿no? Algunos documentos que tenemos que generarlo con entidades gubernamentales, ¿ya? Y los portales del gobierno también se han ido digitalizando, virtualizando, precisamente para que puedas hacer también estos trámites, ¿no? A través de canales digitales. Entonces, también estamos viendo cómo ha variado esta forma de tramitar, vamos a decirle así, y ese es el famoso G2C. Entonces, no te olvides, tenemos cuatro tipos dentro de lo que es el marketing digital, ¿no? Tenemos el B2B, ¿ya? El B2C, el C2C y el G2C. ¿Está difícil? No, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos. Te voy a compartir mi pantalla, espérame un ratito. Wey, wey, espérame. Vamos a compartir mi pantallita. Ah, no, creo que tengo que compartir toda la pantalla. Oh, ¿cómo era esto? Ha cambiado. No sé si a ustedes ya, pero en mi caso ha cambiado el menú del Teams. Me aparecen las pestañas y los loguitos en otro lado. Bien, se mira mi pantalla. Exacto. Justo me has quitado mi ejemplo, Judith. Boom, me lo quitaste. Pero está muy bien. Qué bueno que al toque lo hayas asociado. Genial, me parece genial que estés ahí sintonizada con lo que estamos conversando. Mira, este es Alibaba. ¿Ya?
Alibaba vendría a estar dentro de lo que es un B2B. Ya, en Alibaba vamos a encontrar proveedores de, de un montón de cosas. A ver, por ejemplo, algo no tan... ¿Qué podemos buscar? A ver. Deportes y entrenamiento. A ver, está cargando. Obviamente te tienes que crear una cuenta, ¿no? Mira, y todos los que podemos encontrar. Hay cosas interesantísimas, ¿no? A ver, algo más simple. Vamos a buscar algo más... Más simple. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a explorar a ver un poco más. ¿Qué encontramos aquí en Alibaba? A ver, belleza y cuidado personal. Wow, salen maquillajes, cremitas. Y un montón de cosas que no tengo ni idea de para qué sirven, ¿no? Ah, esta era chévere. Esta creo que era para hacerse manicure. ¿Están mirando? ¿Estoy moviendo mi mouse? Ya quiero que te des cuenta de algo. ¿Por qué esto está dentro de del B2B? ¿Ya? Porque acá no puedes comprar por unidades, ¿ya? Acá no, acá es para que compres para vender. Por eso hay algunos que sí te indican claramente cuánto es el pedido mínimo. Por ejemplo, estas son cremitas, creo, ¿no? Si tú quieres comprar, mínimo tienes que hacer un pedido de 500. ¿Estás mirando dónde está mi mouse? Por ejemplo, esta maquinita que creo que es la maquinita de... Para el manicure, mínimo unas 20. Unas 20. No te van a vender una, pues. Por eso te digo que Alibaba es B2B. Es B2B. No entiendo cómo es esto, pero está locazo, ¿no? Que los chinos son locazos, ¿no? Está gracioso, ¿no? Ya, bueno, ya no me voy a distraer. Está claro, ¿no? Ah, mira. Esto es lo interesante. Ahora que está visualizándote, mira cómo te van mejorando el precio según las cantidades que pidas, ¿no? De 20 a 99. Te lo dejan a este precio. De 100 a 499 a este precio. Si pides más de 500, te lo dejan a este precio. ¿Sí? Acá, mire, mire, mire. Acá. Ahí lo he resaltado. Ahí está, resaltadito. ¿Sí? ¿Están chequeando? Otra característica que te dije es que, mira, tienes la exposición que es por Alibaba, pero también puedes conectar directamente con el fabricante. Y esto es importante. Acá tiene, digamos que el enlace que nos llevaría, a ver, vamos a ver a dónde nos lleva ese enlace. Mira, a información de la empresa. A información de la empresa. Lo cual nos da más confianza, ¿no?
nos da más confianza saber que ya tiene una plataforma también propia, ¿no? Que no solo está subiendo, digamos, cualquier imagen, ¿no? Y obviamente ha pasado los filtros de Alibaba, ¿no? Fíjate acá, dice, mira el perfil de la compañía. Ahí está, mira, incluso interesante, ¿no? ¿Cómo puedes? Mira, estoy viendo solo de uno, imagínate cuántos más, ¿no? El producto, las especificaciones del producto, pero ahorita eso, como que no quiero, no me voy a concentrar tanto en eso, sino mira cómo te presenta incluso hasta la compañía, ¿no? Y lo que me pareció más interesante son lo que te estaba mencionando aquí arribita de los contactos, ¿no? De los contactos. Entonces, esto vendría a ser B2B. ¿Horizontal o vertical? ¿Qué dices? Alibaba. ¿Horizontal o vertical? Horizontal, muy bien. Interesante. Pero sabes que Alibaba se dio cuenta de que había una oportunidad, pues también, no solo en, digamos que en venderle a distribuidores o a mayoristas, ¿ya? Que hay gente que solo quiere comprar pues para sí mismo, ¿no? No quiere comprar necesariamente para vender. Y así que de los creadores de Alibaba nació AliExpress, ¿ya? Que es de Alibaba, pero ahí sí puedes comprar pues por unidad. Entonces, este ya no sería B2B. Este ya sería un B2C. ¿Estamos claros? Pues acá vas a encontrar a negocios, empresas, pero que sí van a estar dispuestos a venderte, ¿no? Si quieres compras más, obviamente, ¿no? Pero te lo van a vender por unidad. No, 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 ya no lo vas a ver como que como te digo, no vas a ver, es como lo hemos visto en el B2B, a pedidos al mayor, ¿no? Entonces, esta es una grande, ¿no? Por ejemplo, pues, Alibaba, AliExpress, ¿no? Y acá encuentras, pues, de todo, ¿no? De todo. No sé, vamos a explorar un poco sus categorías, a ver. ¿Qué categoría quieren ver? A ver, ¿cuál se les antoja? Acá están las categorías. Moda hombre, moda mujer, telefonía, informática, electrónica. Acá están todas las categorías, miren. Electrónica. A ver. ¿Qué tendrán acá en electrónica? Mira. Y tenía incluso mucho más, ¿no? Ese miércoles, mira, Android, drones, pistolas. ¿Para qué? ¿Qué rayos es esto? A ver, me da curiosidad. La otra vez estaba conversando con una amiga que justo me estaba contando su experiencia con AliExpress, ¿ya? Y compró un aparato que espantaba gatos. En serio, emitía un sonido que supuestamente solo lo podían escuchar los gatos. ¿Ya? Yo dije, a ver, pruébalo pues, porque iban unos gatos, dice que los gatos en la noche siempre iban a su azotea y le hacían bulla y desastres, pues, ¿no? Y dice que sí funcionó. Era gracioso, era como una especie de antena con cabeza de gato.
Y en la noche se prendía cada vez que aparecía el gato. No tengo ni idea de cómo funcionaba, pero para que veas las cosas que puedes encontrar, ¿ya? ¿Y esto qué es? No tengo ni idea. Pistola de disparo, óculo, controlador de auriculares. No tengo ni idea para qué sirve. Y es armable y no. ¿Qué rayos? Ah, ya. Gracias, gracias por decirme, Ever, porque yo estaba pensando, no entiendo para qué sirve eso, ¿ya? Y vamos a ver si está el espantagatos, ¿ya? Ahí está, ¿ves? Ahí está, este es el espantagato, mira. Pobre gato, ¿qué rayos le harán, no? Al gato, pero ¿están mirando? ¿Es el espantagatos? Bueno, ¿qué te puedo decir? Pues por algo son chinos, ¿no? Y no sé, pues ya, pero ahí está, este es un espantagatos. Cosas locas que uno puede encontrar gracias a estas plataformas nuevas, ¿no? Estas plataformas digitales. Bien, entonces esto sería B2C. Te das cuenta de la diferencia, ¿no? Acá puedes comprar solo uno. Solo uno. Porque no es. No, no tiene. No es un B2B como Alibaba, ¿no? Pero los creadores de Alibaba dijeron, oye, pero tenemos un mercado interesante que quiere comprar para sí mismo, ¿no? Entonces crearon AliExpress. Y obviamente, el envío lo cubre cada comprador, ¿no? Por ejemplo, mira, ahorita este espantagatos está 81 soles. Pero tienes que pagar el envío aparte, que es 65. Acá dice. Lo bueno es que te dice cuánto es el envío. Entonces, te estaría costando algo de 150 prox, ¿no? Tu espantagato te estaría costando 150. Y demoraría prácticamente 2 meses en llegar. ¿Ya? Hasta eso esperemos que los gatos no te hayan vuelto loco, ¿no? Es lo malo, digamos, el tiempo. Pero también hay que considerar que está en China, pues está lejos, ¿no? ¿Qué? Y un B2C más cercano, sin irnos tan lejos, es por Mercado Libre, ¿no? Mercado Libre que ya ha mejorado bastante en cuanto a cómo era antes, ¿no? Y ahora encuentras de todo. En Mercado Libre también encuentras casi de todo. No vas a encontrar cosas tan locas como en AliExpress, ¿no? Pero sí encuentras de todo. Yo estaba buscando estos lentes. Que me parecen lindos. Son de bambú. Están bonitos, ¿no? Están bien. Y me ha dado curiosidad, ¿habrá espantagatos? No, no hay espantagatos. Y también tiene sus categorías, ¿no? A lo bueno es que acá, este es ya local, ¿no? Acá ya podemos encontrar
Wow, monos a moda. Y tienes diferentes filtros, ¿no? Ahí lo puedes ya filtrar por ciudad también. No me acuerdo dónde. A ver, vamos a ver. Tengo nada. No me acuerdo por dónde era, pero este acá está. Claro, casi todo está en Lima. Mira la diferencia, ¿no? En Lima hay 3.364 artículos y en Arequipa solo hay uno. ¿Cuál será? A ver, vamos a chequear. Unas zapatillas que no sé. Bien, entonces te das cuenta, B2C, B2C, B2C. ¿Ya? ¿Estamos? Ya me estoy poniéndole ejemplos reales, ¿ah? Para que no quiero que quede así muy teórico. Ahora, miremos otra plataforma que me parece muy interesante, que es OLX. ¿OLX qué sería? B2B, B2C, C2C. Exactamente lo que estamos viendo ahora, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita, ahorita. Muy bien, Ever, ¿no? Sería, en este caso sería C2C, ¿no? C2C porque estamos viendo, por ejemplo, acá estamos viendo de autos, ¿no? Pero son autos ya de segunda, ¿no? O sea, yo quiero vender mi carrito, voy por ahí porque quiero comprarme de repente me quiero comprar otro, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo vamos a colgar pues en OLX, ¿no? En OLX, que es una de las plataformas donde yo me acuerdo cuando empezaron a salir los primeros comerciales de OLX, era lo que tú ya no usas, alguien más lo puede utilizar, algo así era, ¿no? O gana algo por lo que ya no utilizas. No me acuerdo bien cómo era el comercial, pero sí llamó mi atención. Y en esa época yo tenía, bueno, no era, tenía entre comillas ya. Y sí, porque sí utilicé OLX ya y me funcionó. O sea, te cuento mi experiencia. Mi hijita tenía una cuna que era bien bonita ya. Era una cuna cama. O sea, era una cuna que se podía transformar en cama también, ¿ya? Y que era como una especie de castillo. No sé, si voy a ver si encuentro a ver de repente una imagen por acá. Vamos a abrir ya. Para que más o menos tengas idea de cómo era la cuna. Cuna, castillo. Niña. Amable. Ya no eran como esta, era más bonita, era bien bonita. Ya no me sale, no hay ninguna que se parezca, ya, pero sí, no hay ninguna que se parezca, pero era más o menos. Están mirando mi pantalla. Estoy hablando por hablar. Sí, ya. Era como esta, ya, así, como esta. Pero más bonita. O sea, en cuanto a forma de armar, era así como esta. Y tenía, sí, varios bolsillos también para poner varias cosas y sus rueditas. Bien, bien bonita. Bien bonita. Ya, era así como esta, pero con la decoración de princesita, pues. ¿Ya? Y bueno, ya pues mi hija creció, pues ya no utilizaba pues eso, ¿no? Entonces dije, rayos, ¿qué hago con esto? Tampoco tenía sobrinas, ¿no? Como para poder regalárselo a alguien, ¿no?
Entonces dije, a ver, lo voy a subir a OLX. Le tomé fotitos antes de desarmarla, así bien, bien bonito, pa, pa, pam. Y lo subí a OLX y lo vendí a los 3 días, creo. Sí, así de rápido, fue súper rápido. A los 3 días la vendí. Ya, y me cayó ahí un dinerito que no tenía pensado. Entonces, C2C, ¿no? C2C. Gracias a plataformas como OLX, ¿no? Por ahí también podríamos utilizar otras plataformas dependiendo lo que queramos ofrecer. Por ejemplo, está Urbania o A Dónde Vivir, que serían plataformas también C2C, pero más que todo para alquileres, ¿no? O ventas de algún tipo de departamento, casa, lote, etc. ¿Estamos? Y bueno, otros ejemplos que te puedo dar sería el Marketplace, ¿ya? De Facebook. Ya. También sería C2C, ¿verdad? Pero también puede ser B2C. O sea, Facebook, no te estoy. Facebook puede ser B2B, B2C o C2C. Depende de quién sea el que esté publicando. Pero ya entiendes la diferencia, ¿no? Está claro. O sea, si te digo B2B, si sí sabes a qué me refiero. Si te digo B2C, si te digo C2C, eso es lo que quiero que entiendas. Eso es lo que quiero que aprendas. No son las nuevas palabritas, los nuevos conceptitos que estamos viendo. Y bueno, el último que ya Judith fue muy bien, se anticipó, ¿no? Ahora podemos hacer nuestros trámites, ¿no? Y la mayoría de nuestros trámites que tengamos que sacar permisos, licencias, por ahí certificados de antecedentes, etc., etc., ¿no? Los tenemos que hacer a través del Banco de la Nación. Entonces el Banco de la Nación habilitó su portal digital, que se conoce como Págalo.p o Págalo.p, ¿no? Y donde tú, obviamente, te tienes que crear tu cuenta, ¿no? Tu cuenta. Y para que puedas hacer tus pagos de tus trámites, de tus trámites. Entonces, este es obvio, ¿no? ¿Qué sería este? ¿Cómo se llamaría este? G2C, ¿no? G2C. Fácil. G2C. Ya, muy bien. Solo que a este no voy a entrar porque ya aparecerían mis datos. Y como también le subo el video y se los paso por YouTube, no es muy recomendable que haga eso. ¿Ya? Pero ahí está. Entonces te he mostrado plataforma. Ay, de hecho, aquí hay más, ¿no? Pero creo que tu visión ha quedado bastante clarificada respecto con los ejemplos que te acabo de dar. Y bueno, eso sería todo, por lo menos por lo que corresponde al día de hoy. Entonces, como